Ahora estoy grabando esto, me mató la forma en la que está bailando. Hijo de puta, encima bailando. Es que está. Está en el piso haciendo. Todo en el piso. No te burles del pobre zombie. Mueve. Está haciendo breakdance en el piso. Mierda. Zombie, no sé qué me estás diciendo. Bueno, yo te iba a decir las especificaciones del traje y me cagaste. Ah, sí, cierto. Dímelo. De bueno, puta, encima estoy... con esa pregunta me mataste. Estoy grabando. ¿Y si te pasa, vos? Vos ya estás llegando. No, yo estoy en el pasillo. Ah, vos, yo también estoy en el pasillo, así que ya salí del pasillo, voy hacia allá. Loco, mira el pánico, cómo manipula la zona a la cabeza. ¿Eh? La cosa que me vengo a encontrar es que hay una misión acá, una cosa rara, como que tuviera que buscar algo. De cosas raras que ya. Me pasó muchas cosas raras. Cosas. Ah, cosas. Mirá, cosas. Tengo que llevar un arma. O boca en ráfaga. Concha. Okay, estoy sobrecargado. Bueno, yo voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Porque que estamos grabando. Porque, no sé, estamos grabando por tener la gana. Ah, re, no, mentira. Estamos... estoy grabando porque, bueno, pasó cierta cosa hace un rato largo antes que se me vaya el puto internet. Pasó... Ay, ¿qué es eso? Pasó una colla. Mierda, ¿vos estás yendo música a la casa? Sí, voy para allá. También, lástima que tengo el inventario lleno, la puta madre. Sí, yo lo tenía, pero guardé todo en la mochila, que espero que las cosas se me queden ahí, porque si no me mato. Bueno, pasó si algo no en te una mata casa. Vos, se va a matar el... Que la casa está allá. Además, estoy enfrente de la casa, ya la veo. Espera, que yo todavía no llego. La casa esta. Adentro hay un armadura, una cosa secreta. Que mira, lo voy a mostrar aquí en el mapita. Esto. Caja fuerte en la casa, según dicen, hay una caja fuerte en una casa pequeña y tiene algo dentro. Pues esa caja, todo empezó cuando él encontró una armadura que se llamaba Seba. O sea que todo Seba, lo empezó en la maldición. Una cosa así. Se llamaba Seba o Soba o no sé qué mierda. Bueno, una armadura, algo así, que la encontró en esa casa. Yo hice un montón de misiones por allá, qué sé yo qué mierda. Él encontró esa casa, no me dijo una mierda y se fue para allá y se fue el carajo. Después, cuando yo estaba allá en la otra loma del orto, él me dice que había una casa y me aparece el marcador de mierda y tuve que volver todo para acá a ver la casita que era. Sí. Después, cuando llego a la casa, tengo que hacer toda una cosa de parkour, una maniobra rara para tirarme por el techo. Cuando me tiro por el techo adentro de la casa, entro, miren esta mierda, es horrenda. Cuando entro ahí dentro de la casa, tengo que buscar... cierta caja fuerte que contiene supuestamente una armadura, que ya la tengo. La armadura voy a tirar es esta arma, mira, a ver la casa, se llama traje Seba. Y pues ahí dentro me empezaron a pasar una cosa bastante extraña dentro de la casa, que a él no voy le a pasó subir el cuando volumen del juego, ya estoy por subir a la torre esa para que a él no le pasó cuando cuando él estuvo adentro, no le pasó, pero a mí sí sentí cierto monstruo que me estaba gruñendo en la oreja. Sentí un... sentí cosas. Un sonidito así. Constantemente cerca de mí. Y se me empieza a poner la pantalla blanca. Así como ven como tengo ahora, pero esto es una visión nocturna que tengo ahora. Se me empieza a aclarar así lentamente la pantalla. Me caí a la mierda. Y cierto que no tengo esto ahí. Está. Miren, la pantalla normal es así. Me pasó me está pasando algo. ¿Para allá estás dentro? No, todavía no entré. ¿No entré? Entremos juntos, ¿eh? Sí, es que mi problema es que la escalera que antes estaba, que yo usé para subir, desapareció. ¿Eh? Como que la escalera que había, que yo usé, no está. ¿Sí está acá? La estructura, pero no la escalera. ¿No está del otro lado? No, o sea que me hace pensar como que viste y me sacó la escalera para que entres vos nomás. No, sos un hijo de puta. ¡Ay, me están disparando! Está. ¡Me están disparando! Che, se me están mezclando un montón de sonido. ¡Me están disparando! Hay perros ladrando. ¡Y a mí me disparan! ¡Francotiradores! ¿Qué onda? ¿Qué es esto? A mí también me disparan, pero están lejos. Sí. Puto, el sol de mierda me pega en los ojos. Bueno, yo estoy listo para entrar a la casa. Se me atascó la puta arma. Espera que me están atacando.
Me tacan y oigo el puto gato de mierda que aúlla a lo lejos. Está cagando el documental y con eso. Disculpa. Mucho grito y todo, bueno. Entonces pasaban ruidos, cosas así. Y. Pasaban cosas. Se me empezaba a titilar la cámara en blanco, una onda así. Y. Pues bueno, después me agarré la armadura, todo, salí rajando. Y él me habló acerca de un creepypasta. Sí. Que bueno, eso contalo y me siguen disparando. Contalo mientras tanto. Un creepypasta en ruso que encontré buscando. ¡Ay, me caí! Que encontré buscando. ¡Hijo de puta! Buscando la guía de los monstruos, de cómo eran los monstruos, contra una página rusa. Lo traducí porque no entendí una mierda. Y en los comentarios uno puso un creepypasta de un monstruo que no sé qué, un montón de mierda. O sea, hice un creepypasta basado en hechos. En hechos de. Un creepypasta basado en hechos reales. O sea, le pasó algo y él lo adornó con cosas de que le sacaban los ojos, un montón de mierda. Exacto. Okay. Bueno, y esa parte me la dijiste. Y me cae todo, no importa. Y yo vine aquí, me llevé el traje, toda la mierda. Y después me empezaron a pasarme las cosas raras. Que es más, lo voy a poner en este clip ahora. Corto y pongo las cositas raras que estuve grabando antes que me fue pasando, como lo del bar y toda esa mierda. Estoy grabando esto porque no me lo puedo creer. ¿Qué mierda es esto? Te van a pasar cosas raras. Ya me están pasando cosas raras. Hay dos soldados en cuclillas agachados apuntando hacia la puerta del bar, hacia la nada. O sea, no hay nada ahí, pero están apuntando como si estuvieran, no sé, combatiendo ahí. Y no hay nada. Después te puedo contar otra parte de lo que que tiene que ver con eso. Tengo miedo. Yo te recomiendo. Es demasiado tétrico esa puta imagen, me cago en la puta madre. La estás grabando, ¿no? Sí. Es más, no, lo estoy grabando recién ahora, cuando vi esa imagen del soldado ahí parado. ¿Viste que te dije que escuché explosiones? Sí. De repente doy la vuelta y en el corredor ese de mierda, del otro lado veo un soldado parado, mirándome, fijo. Lo maté. Sí, me maté. Hay otro. Muerto. Escucho más tiros, maldita sea. Cofre de grúa, me dijo. ¿Qué onda? ¿Se desbloqueó otro cofre? Uy, sí, es verdad. Cofre de la grúa. Arrastre mierda. El cofre hasta el interior de la cabina de la grúa. Mierda. También podría pasar por ese, ya que estoy. Yo la cagué porque no sé qué me está pasando. Pero tengo el inventario, digamos, viste, normal. Tengo bastante munición. Uh-huh. Pero me dice que tengo 49 kilos. O sea, me llené el inventario. Mierda. Pero tengo munición nomás. ¿Qué hijo de no puta sé, me está haciendo bosta? No sé, que la munición pesa el doble. Me cagaron feo con esto. Muy feo. A mí me está costando un huevo. Tengo 49 kilos. Si tiro toda la munición, me quedo con 42. Si tiras toda la munición, te morís. Hijo de puta. Si vos me lo decís así. Si tiras toda la munición, te morís. Mierda, montó esta arma, una SG. Uy, qué linda. SGI 5K. Bueno, valió la pena volver, Es hermosa. Es hermosa. En serio, que está buena. Collas hermosas. Esas hermosas. Ay, mierda. Y tabernero de mierda. Nari. ¿Sabés que estoy en el techo de la casa y me están cagando a tiro de todos lados? La obra de construcción sí, que estaba llena de. Que yo había matado a todos, están todos ahí ahora. Sí. Y bueno, después me pasó una cosa que la cual no fue. Bueno, me voy de la casa un rato. Tengo que matar a todos estos para no meter. Que era que. Había una misión que había que entregar esta arma que está acá. Había que ¿Qué? Nada, no, ¿qué? Había una misión que había que entregar el arma, el fusil de mierda este. Y cuando lo fui a entregar al tipo, le entrego el arma y ya está. La misión supuestamente la había cumplido. Después por alguna otra. Ah, después tuve que volver acá por el arma. Digo, no, por más ratas. Por la armadura. Y vi que en mi inventario tenía una escopeta de más. Y como me estaba ocupando espacio, después la tiré.
La rata se mató Pero... con la anomalía. Pobrecito, iba corriendo un piso y ya. Pero supuestamente la escopeta esta era la escopeta que tenía que entregar, o no sé qué mierda. Es más, no sé si es la escopeta que tenía que entregar. Yo sé que era una escopeta, o la misión se bugueó, no sé qué mierda pasó. Pero algo hizo que tenga que volver a este lugar de vuelta. O sea, por todo esto que pasó, tuve que volver. Y ahora voy a entrar. Esperá, esperá, mi hijo de puta. Todavía no, pero... Es más, estoy viendo qué carajo pasó con el tipo que estaba acá cerca de mí hablándome. Si yo me encontré con uno y medio de la nada que me dice Barullo Brown. Estoy viendo, no sé dónde está. No lo encuentro. Estoy escuchando ruidos bastante perturbadores. Además, por acá también me puedo ir, mierda. Ay, también está la grúa esta que era el que me había encontrado, ¿viste? El cofre de la grúa. También voy a ir ahí después. Hay tiros, hay gruñidos de perro, esto está bastante caliente y a mí no, yo no sé qué está pasando. Pero esto a mí Están no me pasando pasó antes, no cosas. estaba todo tan caliente antes. Están pasando cosas. Están todos calientes. Sí. Es como que estoy escuchando perros sufrir y alguien que les está disparando, un tiroteo enorme. Soy yo. Arre, ¿no? ¿Entramos a la casa? Sí. ¿O vos entraste? No, voy por el techo, pasando por el tubo. ¿Cuánto me Yo cae? salté nomás. ¡Ay, no! ¡Enemigos! No entres a la casa todavía, quédate ahí en el techito. Estoy abajo ya. O Puta sea, madre. estoy Bueno, en otra. el pasto antes de entrar. Es que estoy escuchando perros, tiro, no voy a poder diferenciar un ruido específico. Hijo de puta, yo no estoy escuchando una mierda. Maté a los últimos dos. A tener que ir afuera y matarlos a todos, porque si no, o sea, con el ruido de los perros, yo digo, ah, son perros, y listo. Bueno. No, no son perros. Los enemigos que estoy viendo no tendrían que salir ahora. A la mierda. Son personas pero Ay, mutantes, pero caminando en cuatro patas. Con una horda de ratas que los acompaña. mierda, ¿y por qué tantas personas acá? Tantos soldados, puta madre. Suena más una locura volver acá. Y no sé por qué voy a Llamarles. entrar. Pero bueno, acá está este edificio Ya entraste en la casa, yo estoy todo afuera feo. todavía. Yo estoy en el techo, voy a entrar. Ah, el ruido ese le hace la rata, mierda. Son una horda de gremlins. Voy a entrar. Ya Voy a está. entrar y Maté a estoy todas las dentro. ratas. Bueno, vos vas a entrar y me dejaste a mí acá afuera. Entré. Bueno, me cagaste. Voy a entrar solito, yo me voy a Estoy la mierda. dentro. Yo me vuelvo al pueblo, vos entras solito Sos un entonces. hijo de puta. Es que vos entraste. Ay, la concha de su madre. Me voy a tratar de no hablar para que oigan. ¿Se escucha? Espero. Quedas como un loco, ¿eh? Ay, me caí al agujero del techo. Pa' que lo parió. ¿Sabes qué pasa? Ah. No hay radiación. Ah, no, sí, hay radiación. Aquí hay radiación. Puta madre, hay muchas habitaciones. Acá está la caja fuerte con la armadura que tenía antes, que ahora me la agarro. Estoy en la casa. Ahí lo oigo. ¿O no? Que me confundo entre los pastitos. La radiación va aumentando. Ya escucho perros, yo, nomás. Perros y tiros afuera. Más, yo no sé si lo voy a escuchar ahora. Un baño. Y yo, mierda, decía un baño y yo justo entro al baño. ¡Ay! ¿Qué? Me voy. ¿Por? Voy. Me voy. Me voy. Chao. No Vos escuché, también. pero vi. Y ¿Qué no me viste? gustó. ¿Qué Vi una viste? cosa pasar de una puerta a otra. A la mierda. Bueno, lo Sí, vi. me voy a la mierda, ya está. Lo Salí. hubieras grabado, yo no sé, yo no vi nada. Me voy. Yo me voy a Chao. la mierda. Me voy. Me doy. Vos escuchaste y yo vi. Yo vi una cosa en cuatro patas pasar de una puerta a otra, viste, re tétrico. Bueno, listo. Yo cuando lo escuché todo eso no lo grabé y ahora no pareció nada raro, no sé. Pasó tan rápido. Yo me voy. Ah, fue un Me voy. semiesquive. Y yo voy a volver a entrar. No me puede. Hijo de puta. Quiero ver qué era eso que vi. Nada, una cosa hermosa. Víctor empiezo a gritar. Digo, ¡ah, mis ojos! ¡Me lo están sacando!
¡Ay, hijo de puta! Escuché semejante grito de persona. Era un humano que gritó. ¿Sabes cuál es la cagada? Se me están mezclando los sonidos de los perros, de los mutantes que están muriendo pisando anomalías y de los tiros. No puedo Bien. escuchar nada. ¿Entendés? Con toda esa mierda no puedo escuchar nada. Yo me voy al carajo, ¿sabes? Que se caguen. Vayan a cantarle a Gardel, hijos de puta. Es más, yo tengo ganas de ir a buscar las cosas que estaban allá en la grúa, la puta madre. Mi instinto de explorador es Va a malo. causar tu muerte. Y quizás ahora no me haya parecido el sonido ni nada de eso porque estoy grabando. Sí. Antes estaba solito y fue peor. Te lo puedo asegurar en el 70% que va a ser así. Vas a ver el video y no vas a escuchar nada No, es que... más, porque yo, es más, hasta me quedé callado y todo para escuchar y no escuché nada. Lo único que escuché fueron los pasos de la cuando Y vos no caminaba, creo, viste la ninguna yegua. rata. ¿No? Uy, ¿qué es eso? Ninguna. ¿No? Yo me encontré ratas en el pasillo y ahora acá afuera de la casa una horda de 20 ratas. Y vos no viste ninguna. Hijo de puta, me va a aparecer una rata en cualquier momento. Y ojalá, porque si no las ve, No, qué hijo. sos un Ay, qué suertudo. mierda, ¿dónde me disparan? ¡Ay, qué carajo! Vinieron un montón de tipos de atrás de mí. Pero puta madre, ¿qué es el respawn esa mierda? Aparecieron un montón atrás de mí. ¿A qué le están disparando? No sé. Yo miré dos cadáveres y me desbloquearon, me desnucaron. Ahora mi Me misión desbloquearon. es ir hacia el punto violeta allá, en el mapa, que está por allá.